Comenzamos hace unos días a estudiar acerca del tema promesa de prosperidad. No es un tema que regularmente tocamos o que toquemos constantemente en la iglesia, pero cada cierto tiempo sí tocamos estas ideas porque creo que es importante que como creyente nos ubiquemos en ciertos principios que definitivamente están en la palabra del Señor y que tenemos que tener la perspectiva correcta para poder vivir en ellos. De nuestra iglesia creemos en el poder del diezmo, de la ofrenda, de la dádiva, de ser generoso y creemos que definitivamente Dios quiere también que el hombre prospere y progrese. No es un tema, como digo, que tocamos todos los domingos, pero sí de tiempo en tiempo lo hacemos y hacía tiempo que no hablábamos de este tema de esta manera. Nos tomará uno o dos días más, ya luego nos vamos a mover a otra dirección que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero como dije, creo que era vital para esta temporada. Eh, que pudiéramos tener esto claro. Hoy quiero comenzar eh, con algo diferente y eh, quiero hacer la aclaración porque vivimos en un mundo de changuitos y, y la gente se ofende por cualquier cosa, así que pero ya yo estoy acostumbrado también a que se ofendan eh, y quiero mostrarte un video de una película eh, de una película no cristiana, no vas a ver la resurrección de Cristo y por favor así que baja tus expectativas en ese momento. Una película como decimos secular eh, y, pero tiene una frase que probablemente todos ustedes conocen. Y es una película que se hizo muy famosa por esta frase en particular. Y cada vez que la, la veo o veo el trailer, etcétera, a mí me, me hace reír dentro del, del contexto. Y quiero utilizar una frase para entonces poder explicarte algo en el día de hoy. Así que, por favor, maestro, póngame ahí. You're good to my wife. I will stay with you. That's, that's great, Happy. Are you listening? Yes. That's what gonna do for you. God bless you, Jerry. But this is what you're going to do for me. You listen? Jerry? Yeah, what, what, what can I do for you, Rod? You just tell me what can I do for you. It's a very personal, very important thing. Hell, it's a family matter. Are you ready, Jerry? I'm ready. I just want to make sure you're ready, brother. Here it is. show me the money I love black people. Show me the money. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia y con las cosas de Dios? Bueno, creo que hay mucha gente en su casa que cuando están orando así le gritan al Señor: Show me the money. Necesito dinero. Show me the money. Aquellos que entienden la película y la dinámica, este hombre lo que está pidiéndole a su agente. Es que le dé el dinero, que le muestre el resultado del dinero que le prometió por ser su agente. Y básicamente la relación de la gente con el atleta está vinculada en una sola cosa, en que el atleta pueda ver el dinero. Show me the money, show me the result. Necesito el dinero. Lo interesante es que él dice al principio, esto es algo que por esto vivimos la familia. This is a family motto. Esto es algo que la familia cree. En otras palabras, la relación está basada en el en show me the money. Show me el dinero. Y muchos a veces en las cosas de Dios, cuando están orando, a lo mejor no lo dirán de esta manera. Quizás no lo dirán con. Ojalá lo dijeran alegre. Algunos lo hacen dramático porque piensan que si lloran, mientras más lágrimas y más eh, iba a decir otra cosa, pero más, más lágrimas salgan de su ojos, ¿verdad? Pues me presionarán a Dios, por lo menos aquí lo hacen con alegría y, y, y todo el asunto, y, lo, y le dicen a Dios y le cuestionan a Dios, espérate si, si te estoy sirviendo, yo que me estoy portando bien, yo que estoy haciendo las cosas correctas, yo que dejé el mundo y detrás de todo eso lo que está en la expresión es, Show me mi demonio, porque estoy viviendo lo que estoy viviendo, donde están los resultados de mi vida, y lamentablemente eso es lo que pasa en algunas ocasiones donde sin darnos cuenta en nuestra mente de alguna manera u otra, aún nuestra relación con Dios, únicamente la miramos a través de los resultados temporeros que estamos teniendo. Y de repente, en un momento dado, nos desesperamos y ponemos ansiedad en nuestra vida porque no entendemos cómo es el plan de Dios en todas las áreas. Y sin darnos cuenta, muchas veces nosotros mismos, aún como creyentes, caemos en esa dinámica de perseguir las cosas incorrectas, pensando que solo un aspecto como este en nuestra vida es quien determina quiénes somos y nuestra también relación con Dios. Desde ahora te digo que perseguir algo es la muestra de pasión, de respeto y de deseo. Si tú no persigues algo, no lo deseas. Si tú no persigues algo, no muestras pasión. Si tú no persigues algo, simplemente no estás demostrando que realmente lo quieres. Así que cuando perseguimos las cosas es demostración de amor y de pasión. Y el hombre tiene que perseguir cosas. Lo que tenemos es que saber qué perseguir y bajo qué concepto perseguir y hacia eso es que vamos en el día de hoy. Porque querramos lo uno de alguna manera u otra, nuestra vida en muchos aspectos será dirigido por este factor que a veces no se quiere hablar de ellos en las iglesias y es el factor del dinero. La semana pasada en particular terminé con una historia que simplemente la mencioné, hoy la quiero leer y que analicemos un detalle más, porque creo que es un concepto demasiado importante y profundo que dejamos, como digo yo, en el aire. Y me refiero cuando terminamos con la historia de Jacob en el día en la semana pasada, haciendo un contraste que la misma Biblia nos hace y que nos pide que tengamos un balance cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Mucha gente utiliza la palabra de Dios y la Biblia para hablar mal, por ejemplo, de la gente rica. Utilizan solo los versos donde Dios condena lo incorrecto que hacen los ricos. Y sí es verdad, la Biblia está llena de versos bíblicos donde Dios habla en contra de las cosas negativas que hacen la gente que tienen dinero. De, de todo, desde robar, de corrupción, de olvidarse de Dios. Sí la Biblia condena eso. Pero también la Biblia condena el otro extremo. La Biblia también enseña la maldición de vivir en pobreza y de tener una conciencia de pobreza y de no arreglar tu vida. La Biblia habla para que el pobre se corrija y para que el rico también. Así que no nos podemos ir de un lado a otro, un extremo al otro. Tenemos que ver lo que Dios quiere que nosotros miremos. Te mostraba que sí es verdad. La Biblia dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, pero también es difícil que un esclavo entre en la tierra prometida. Dios sacó a dos millones de personas del pueblo de Egipto, Dios sacó a dos millones de israelitas, de judíos, para entrarlos en una tierra prometida y no los pudo entrar. Porque tan difícil es que un rico entre en el sistema de Dios como que una persona que ha sido esclavizada toda su vida y en sus pensamientos no está ese ajuste correcto que entre en todo lo que Dios tiene para ellos. Y por eso es que nosotros tenemos que entonces entrar en el balance correcto. Y comenzamos a ver un poco de la vida de Jacob. Hoy te llevo a estas escrituras. Mira lo que dice Génesis capítulo 32. En un momento crucial en la vida de Jacob, dice el verso 22 en adelante, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervos, o siervas y sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob había buscado toda su vida una bendición. Quería ser bendecido. Y lo logró en un momento dado. Él recibe una bendición de su padre. Y esa bendición y el duro trabajo provocó que Jacob prosperara, aumentara, progresara al punto que vemos en el día de hoy. Regresa a casa de su padre un hombre próspero, un hombre con grandes riquezas, pero perturbado en sus pensamientos. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor en el verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Veinte años atrás le hicieron esa pregunta a Jacob, pero en aquella ocasión la contestó diferente. Veinte años atrás su papá le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob contestó, Esaú. Y los que conocen la historia, engañando a su padre, recibe la bendición de Esaú siendo Jacob. Veinte años después, Dios lo enfrenta con la misma pregunta, pero en esta ocasión contesta de manera correcta, soy jacob y cuando contesta es aceptando todos los intentos fallidos que él hizo para obtener algo y lo obtuvo de manera incorrecta en otras palabras todo lo que tenía lo hizo bajo una identidad que no era la que tenía que tener y en el verso 28 dice y el varón le dijo no se dirá más tu nombre jacob sino israel porque has luchado con dios y con los hombres y has vencido entonces jacob le preguntó y dijo Declárame tu nombre, y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y mira lo que dice ahora, y lo bendijo allí. Así que finalmente Jacob tiene lo que siempre quiso: la bendición bajo el nombre correcto, que era el nombre de Israel, que era la manera en que Dios siempre lo había visto, no la manera en que Jacob se había visto toda su vida. Y dice la Biblia en el verso 30: Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, cara a cara, y fue librada mi alma. ¿De qué te sirve tener tantas cosas y que tu alma no sea libre? ¿De qué te sirve prosperar y perseguir las cosas y que tu alma no sea libre? Y solo un encuentro con Dios puede traer esa libertad a tu vida. Solo un encuentro con Dios puede liberar tus pensamientos. Solo un encuentro con Dios puede hacer que toda la lucha y el trabajo que has perseguido y que has hecho toda tu vida tenga valor, tenga significado, que realmente signifique algo. Entonces todos nosotros somos marcados de alguna forma u otra. Y la bendición era eso, la bendición era la marca en la vida de una persona. Y Jacob siempre buscó eso, algo dentro de su interior que lo marcara en su vida. Y definitivamente esto es algo importante. Por eso es que tenemos que saber que todas las cosas que marcan nuestro corazón realmente provienen de Dios. Son las palabras de Dios sobre tu vida las que cuentan. No son las palabras de tu pasado. No son las palabras de aquellos que te conocieron en el mundo. No son las palabras de aquellos que te conocieron en tus peores momentos. Son las palabras del Dios Todopoderoso que ha declarado sobre tu vida las que deben marcar tu futuro para siempre. Es lo que Dios dice de ti, lo que te debe dar a ti esperanza y lo que te debe dar a ti fe para lo que Él va a hacer contigo. Porque cada palabra que Dios te ha dado se va a cumplir en tu vida. Porque no va a tornar atrás vacía aquello que Dios ha dicho de ti. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Ahora, este concepto de la bendición es muy profundo. Muy profundo. Y tenemos que tratar de alguna manera u otra de simplificarlo o entenderlo para que podamos actuarlo y manifestarlo en nuestra vida. Y para poder entender eso, yo quiero que tú veas dos lados de la moneda, del concepto de bendición, que es igual que cualquier otro concepto en la Biblia que la gente lamentablemente saca de contexto. Por ejemplo, veamos por un momento el aspecto de la salvación. Para algunos la salvación, el ser salvos, es simplemente venir al altar, entregarle mi vida al Señor. Y hacer una confesión de fe. Y ya declaramos, eres salvo. Porque tú confesaste a Cristo como tu salvador. Ya eres salvo. Y le decimos a la gente, ya eres salvo. La realidad es que ese es el comienzo de tu salvación. Pues esa salvación hay que vivirla. Por eso es que el apóstol Pablo dice que a tu fe, hablando de la fe salvadora, a tu fe añádele virtud, añádele paciencia, añádele mansedumbre. Por eso es que el apóstol Pablo decía también que cuidemos la salvación que tenemos, que la guardes, que la cuides, que la atesores, que trabajes en ella, que cambies tu vida, que sea algo constante, no por miedo a perderla, sino por no por miedo a perderla, sino con el deseo de que se manifieste de forma completa en tu vida. ¿Y qué pasa? Si nosotros no entendemos este balance, nos vamos a dos extremos. Si yo pienso que es haciendo que yo me salvo, me vuelvo religioso. Si yo pienso que es haciendo que me salvo, me vuelvo una persona religiosa y juzgo a los demás por lo que los demás hacen o no hacen. El que piensa que yo me hago salvo por mis obras, entonces busca qué hacer, busca qué hacer, busca qué hacer. Busca qué hacer. Busca una vestimenta, busca una forma de actuar, busca una forma externa de expresar su salvación y juzgo a todo aquel que no hace lo mismo que yo. Los condeno, me vuelvo religioso. Lo triste de vivir así es que por más que haga, nunca te sientes salvo. Porque no habrá una falda tan larga para declararte salvo en tu interior, porque no te puedes poner la falda largas ni las mangas largas. En la cabeza. No es el cuerpo lo que te condena, es el alma y el corazón lo que te condena. Así que por más que busques y busques y busques y busques y busques y hagas y hagas y hagas y hagas, es como un barril sin fondo. Nunca lo vas a sentir. Porque nunca vas a encontrar la satisfacción en haciendo. ¿Dónde está el otro extremo? El otro extremo son aquellos que entienden que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que Dios te da y Dios te hace salvo. Y es cierto. El problema es que si solo piensas así y no entiendes que es la combinación de dos factores, entonces el que solo piensa que es salvo porque Dios dice que es salvo, muchas veces comete el error de convertirse en una persona de libertinaje porque ahora piensa que lo puede hacer todo y que Dios lo va a perdonar todo y que simplemente es y puedo vivir mi vida como me da la gana, porque a nadie le tiene que importar y esto es entre Dios y yo y Él me ama tal y como soy y simplemente pues ya. Es como aquel que en tu vida matrimonial o en tu vida con tus hijos o en algún lugar dan por sentado la relación como que las cosas siempre van a ser así, y no importa lo que yo haga, siempre me vas a recibir y siempre amo. Pero no, no funciona así. Así le pasa a mucha gente. Pues hay gente que tiene el ser y están claros de que Dios te ha hecho salvo y que no fuiste tú quien te salvaste. Porque oiga bien, no eres tú quien te puedes salvar. No hay nada que tú hagas que pueda hacerte salvo. Pero después que eres salvo... Hay muchas cosas que tienes que hacer para demostrar esa salvación, para demostrar eso que Dios ha hecho en tu vida, para que esa salvación se complete y se manifieste en ti. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, con la bendición. Una cosa es entender que Dios te ha hecho bendecido. Una cosa es entender que cuando tú le entregas tu vida al Señor en tu mundo espiritual, en lo más profundo de tu ser, Dios dice que tú eres un bendecido. Por eso ya te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Por eso es que dice que aquellos que somos de la fe, hijos de Abraham, somos bendecidos en el nombre de aquel, de Abraham, de aquel padre de la fe. Ya tú eres bendecido, Dios te hizo bendecido y eso está dentro de ti. Pero hay otra cosa que tienes que hacer. Y hay cosas que tienes que hacer para que esa bendición se manifieste. El problema es que el que solo busca la bendición y hace cosas para recibirla, nunca se siente bendecido. Pero aquel que sabe que es bendecido y nunca hace nada, nunca prospera. Ese es el que se sienta en la iglesia pensando que porque vienes a la iglesia, Dios te va a prosperar. Oye, bien, si no trabajas, no prosperas. Punto y se acabó. Ese es el que piensa que si doy una ofrenda, mañana me pego la lotería. No funciona así. Por supuesto, es fácil predicarte ese mensaje: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir y enamorarte de la promesa de prosperidad. Pero si no te enamoras de los principios que gobiernan esa promesa, tienes la ecuación a la mitad. El apóstol Pablo dijo claramente en la Biblia. El que robaba, no robe más, sino que vaya y trabaje. Y después dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué razón? Porque hay gente que se convierte, pero quieren seguir viviendo igual en la iglesia, que como estaban en el mundo. Antes eran vagos, ahora son vagos convertidos. Antes eran vagos, ahora son vagos cristianos. Antes eran manipuladores, ahora son manipuladores espirituales. Ahora toman un buen verso bíblico para dejarle el rostro. Y llorar, y sacarle dinero a la gente. Y hacer todos los cuentos a vida y por haber. Y, pero así, cuando tú miras su vida, así vivieron siempre. Así eran siempre. No demuestran realmente que Dios ha cambiado su vida. Lo que nosotros tenemos que comprender con todo esto es que el inicio de esto que te estoy diciendo, el inicio de tu salvación, el inicio de tu bendición, no proviene de ti, proviene del deseo de Dios de encontrarse contigo. No hay tal cosa como que tú te convertiste, no existe tal cosa como que tú encontraste a Dios, óyelo bien. Tú no hubieras podido encontrar a Dios si Él no te hubiera buscado primero y no se hubiera encontrado Él contigo. No, no, no. Nunca pongamos el poder en nuestro lado. Nunca. La prueba de que Dios te ha amado, ¿sabes cuál es? Que te ha perseguido toda tu vida. La prueba de que Dios quiere una relación contigo es que siempre te persiguió. Yo no sé si alguien aquí ha tenido esa experiencia. Antes estabas en el mundo, antes no estabas en la vida del Señor y le oías. Huía. Le oías a la iglesia, le oías a la Biblia, le oías al mensaje y donde quieras que entras te encontrabas con alguien cristiano. Te mudaste de la casa porque lo que estaba al lado tuyo era pentecostal y, y hacía culto. Y te mudaste al otro lado, tratando de salir, como tú dices, de la vieja esta que, que está loca y que ora hasta las tantas de la noche. Y entonces te cruzas al otro lado y te encuentras con otro loco que también hace lo mismo. Y te mudas a otro sitio y te encuentras con alguien de fuente de agua viva que siempre está en Victoria. Y tú lo ves sonriendo y que va para adelante y que todo. Y entonces tú dices. Entonces tú dices me voy a olvidar de todo y me voy a ir a un hotel y voy a estar allá tranquilo y abre la, la gaveta y te encuentras con la vila de los Gedeones entonces dice pero hasta aquí me persigue prendes el televisor y ahí aparece el pastor prendes el YouTube y aparece un mensaje y de repente donde quiera que vas y, y cuando tú te das cuenta te das cuenta que Dios te ha perseguido toda la vida el salmista decía dónde huiré de tu presencia si bajo hasta el Seol y pongo mi cama en el Seol allí tú te encuentras conmigo porque oiga bien cuando Dios está obsesionado. Con salvar a alguien lo va a perseguir, lo va a perseguir, lo va a perseguir hasta que se encuentre con él. Ahora, ¿qué ocurre en ese proceso? Mire la fórmula, si sí, podemos decir fórmula, yo camino y Dios me persigue y Dios busca encontrarse conmigo. Llega un punto donde yo no puedo resistir esa búsqueda. Su amor es tanto su búsqueda por mí es tanta que un día yo lo realizo y ahora reacciono a eso y ahora me torno a él y ahora soy yo quien lo tiene que perseguir a él ¿Cuál es el problema? Que hay gente que comienza a perseguirlo y después pretenden que la fórmula vuelva para atrás, que sea Dios quien lo vuelva a perseguir. Y esas son las gente que entonces, en vez de seguir persiguiendo a Dios a través de toda su vida, cuando le pasa algo difícil, cuando le pasa algo complicado, cuando algo sucede que no le sale como ellos pensaban, son los que comienzan a decir: Show me, demonio, yo que te he servido toda la vida, yo que estoy. ¿Y qué vas a hacer? Porque tienes un problema hoy, vas a dejar de seguirme. Después del encuentro en el día de ayer, salí de aquí a las cinco y media corriendo, porque tenía una reunión con una persona en un restaurante aquí cerca. Y me llevo a mis dos hijas, tenían que andar conmigo. Así que, te sabe, lo alegre que ellas estaban de estar todo el día en la calle y, y, y de culto al culto y luego de reunión aburrida con el padre. Así que estamos allí en el restaurante y ellas empiezan a jugar con su. Eh, su tablet, qué sé yo, están allí. Y estamos hablando con este caballero, casi tres horas. Hablando con esta persona. Y en una de de la conversación, le dije algo que lo utilizo para que usted entienda este punto en el día de hoy. Le expliqué a él y le dije, mira, yo tengo un reto con estas dos nenas. Y el reto que yo tengo con estas dos nenas es que ellas pueden, en su ignorancia, llegar a pensar que en la familia fondo siempre hemos comido en una mesa. Tan bonita como esta. Mis hijas pueden llegar a pensar que lo que están viviendo hoy aquí en esta mesa siempre lo hemos vivido. Cuando la realidad es que no siempre lo hemos vivido y más aún, no siempre lo vamos a vivir. Y me decía, ¿pero qué usted me quiere decir? Mi, mi, mi reto con ellas dos es que ellas entiendan. Que los fondos, a familia fondos, no siempre comió aquí, no siempre ha comido aquí, no siempre puede comer aquí. Pero a pesar de que comamos aquí o no, siempre hemos servido a Dios. Y el día que no tengo una mesa como esta para comer, no me molesto con Dios. Mi reto es enseñarle a mis hijas que un día puede ser por las circunstancias de la vida que no tengan una mesa como esa para comer. Y van a tener que aprender que primero no siempre fue así y que Dios no tiene, no tiene que tenerme una mesa así toda la vida para demostrarme que me ama. Mi reto con ella es hacerle entender que estamos agradecidos porque no siempre fue así y hoy es así. Y el día que no sea así, por la temporada que sea, tenemos que seguir viviendo agradecidos con Dios y seguirlo a Él siempre. Esa es la conciencia que tenemos que tener. Ninguna de estas cosas que te estoy diciendo es para que tú tengas o te creas que tienes la autoridad de tú ir allí a reclamarle a Dios nada. Pablo aprendió a vivir y él decía, sé comer en abundancia y sé tener poco. Y en todo me alegro, porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece No hay tal cosa como que un día Me pasa difícil y comienzo A decirle a Dios te olvidaste De mí show me the money Yo que creí en ti Yo que me he cuidado Yo que no pequé No funciona No sirve así Esa conciencia que tenemos que aclarar En nuestra vida y lo que tenemos que darnos cuenta es que después que Él me persiguió y yo me encontré con Él, soy yo el que tengo que buscarle a pesar de lo que tenga y a pesar de lo que viva. Y el que logra tener eso como cristiano, ¿entiende el balance? Y tiene derecho a la, tiene derecho a la bendición de Dios. Para mostrarte esto y, y que lo podamos ver de forma práctica, como te dije, la bendición, el concepto, el principio, la revelación de la bendición tiene dos, dos caras de una moneda. La primera y la más importante es que no hay nada que tú hagas para ser bendecido. Él te hace bendecido. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, Él cambia tu naturaleza. Él te da una naturaleza divina. Y él te marca con una bendición, y él dice cuál es tu futuro, y él declara cuál es tu futuro, y desde antes de la fundación de este mundo ya él había declarado ese futuro sobre tu vida. Y no importa lo que el mundo haya dicho de ti, lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Como Dios le dijo a Jacob en esa ocasión, nunca más te llamará Jacob. Fue el mundo quien te puso Jacob. Yo siempre te vi como Israel, yo siempre te vi como Israel, yo siempre te vi como un príncipe, siempre te miré como un príncipe, y hoy va a comenzar a vivir bajo esa naturaleza de príncipe para el resto de tus días. No hay nada que tú puedas hacer para eso. Eso es la gracia de Dios. Pero de ahí necesitas comenzar a vivir en las cosas que Dios dice que tienes que perseguir, que provocan que esa bendición se manifieste. El que no entiende esto, comete graves errores. Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Dios le dice a Abraham, serás padre de mucha gente. Y por mucho tiempo no tuvo hijos. ¿Qué hizo Abraham? Se desesperó. Se acostó con la sirvienta. Abraham tenía que tener sexo, porque para tener hijos no salen de la nada. Pero lo tiene con la persona incorrecta, porque quiere hacer él lo que Dios le dijo que él era. Y no se dio cuenta que lo que tenía que perseguir a Dios hasta que la palabra se cumpliera. ¿Cuándo pasó el milagro? Cuando Abraham ya no podía nada, dice la Biblia. Cuando su cuerpo estaba muerto. ¿Sabe lo que significa eso? Muerto. Capuz. No había pastilla azul. Ese es el primer milagro de resurrección en la Biblia. ¿No fue obra divina? Es que... Cuando Abraham ni se miró un día y dijo, ahora sí, ahora es o Dios lo hace o Dios lo hace. Ahí, ahí sí que hay que tener fe. Ahora esto es por obra divina. En ese momento es que tiene la promesa. Tenía que como quiera actuar pero no desde sus acciones para tener, sino desde lo que él era por lo que Dios había dicho. Y ese es el balance correcto. Oye bien, para orar en unos minutos, ¿cómo podemos ver esto en nuestra vida en el día de hoy? Lo primero que yo quiero que tú veas por un instante para orar es que realmente hay un contraste entre alguien que es bendecido y alguien que no vive bajo bendición que podemos decir la palabra difícil que dicen en la biblia que viven bajo maldición y la realidad es que hay gente que son bendecida y gente que vive en maldición lo que pasa es que nuestros ojos nos engañan nuestra percepción nos engaña porque para la gente el bendecido lo demuestra con lo que tiene pero el bendecido para dios no lo demuestra con lo que tiene sino con la seguridad de que hoy lo que está viviendo no va a ser para toda la vida, sino que su final será mejor que el principio que tiene en el día de hoy. Óigalo bien, el bendecido no se preocupa por lo que está viviendo. El bendecido no, no está pendiente a que el mundo piense que él tiene o no tiene. El bendecido no está buscando un carro para mostrarle a la gente lo que él es o lo que él no es. El bendecido tiene la seguridad: lo que estoy viviendo hoy no es mi final, lo que estoy viviendo hoy no es lo último, lo que estoy viviendo hoy no va a ser para siempre. De aquí a un tiempo, de aquí a mañana, de aquí a cinco años, de aquí a diez años, lo que Dios me prometió se va a cumplir. Voy a seguir persiguiendo a Dios, voy a seguir haciendo lo que Él me ha pedido que yo haga, y como yo soy bendecido, no importa. No importa lo que vea hoy, no importa lo que mire hoy, voy a mirar mi futuro y me dará cuenta que en su tiempo daré fruto. Desde el primer día de esta serie te hablé de Salmo capítulo 1. La Biblia hace la diferencia entre el bendecido y el que vive en maldición. Y en Salmo capítulo 1 te dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, en su tiempo y su hoja no cae. El árbol bendecido es aquel que cuando está en el tiesto y nadie piensa que va a producir, es lo que dice es, plántame en el lugar correcto que da, y dame cinco años, dame diez años, que lo que tú estás viendo hoy es nada con lo que tú vas a ver, que lo que tú estás viendo hoy, ah, usted debe estar más alegre, lo que usted está viendo hoy es nada. Es más, mira al que está, tú le diles, trátame bien, porque en tres meses... Podría ser tu jefe, díselo. Podría ser tu jefe. Tú no sabes dónde yo voy a estar. De aquí a tres años, de aquí a diez años, de aquí a cinco años. El bendecido, Lo que tienen la convicción. Hoy ando en guagua pública, pero no será para toda la vida. No será para siempre. Hoy tengo que hacer malabares para pagar el apartamento, pero no será para siempre. Hoy tengo que hacer y esperar quizás que el crédito se, se libere para ciertas cosas, pero esto no va a ser para siempre. Esto no va a ser para toda la vida. Sabes que el futuro es más grande, el futuro es más poderoso, y esa es la convicción que, a pesar de las circunstancias, nada me va a detener. Oiga bien, esa ha sido la historia de fuente de agua viva. Fuente de agua viva nunca se ha tratado de edificio, los hemos tenido y no los hemos tenido. Y como quiera, seguimos creyendo, seguimos caminando, seguimos echando hacia adelante. Siempre lo que pasa. Es que hay gente que son como mis hijas. Llegaste en un lugar donde pensaste que siempre fue así. Y hay gente que llegó al templo grande y siempre pensó que fue así. Pero no siempre fue así. Y no necesariamente será así. Esto empezó en un garaje y creció. Se compró una casa y creció y se compró la de al lado, y creció y se compró la de al lado, nos mudamos una carpa, para destruir esa casa, cuando montamos esa carpa, desapareció la carpa con un huracán, mientras construíamos el otro templo, no teníamos ahora ni carpa, ni templo, porque el otro templo estaba, nadie alquilaba, pues todos los días, había que anunciar, hoy estamos aquí en esta esquina de Carolina, y anunciábamos en el micrófono, después del culto, el domingo que viene estamos en tal esquina, porque entonces la policía no seguía de sitio en sitio, ¿En serio? Se acababa el servicio por la noche y había que recoger las cosas corriendo porque llegaba la policía. Logramos construir el templo. El primer día se llenó, no cabía la gente. Así que había que hacer múltiples servicios. No es la primera vez que tenemos que hacer múltiples servicios. Pues no funcionó. Nos mudamos una carpa más grande. Pues alquilamos el edificio para, para alquilarlo, para ver si nos podíamos mover. Eso fue hace años atrás y eventualmente se quemó el edificio. Entonces teníamos una carpa aquí. Estábamos construyendo ese templo. No aparecía el dinero. Todas las vigas en el piso. Y no había dinero para levantar las vigas. Solo tres pedacitos de zinc. Y vieron un huracán. Y tumba la carpa. Ahora nos quedamos sin calpa y con tres pedazos de zinc. El banco no daba un centavo, no prestaba nada. ¿Pero pues, qué hicimos? Pues nos metemos con los tres pedazos de zinc y empezamos una vez, poco a poco, y se sigue. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero que tú entiendas? Nunca se trató de que la gloria de nuestra iglesia era un edificio. Nunca se trató de eso. Pero nadie aquí puede decir que atravesando todas esas cosas nunca se perdió la fe, siempre hemos creído y siempre vamos a creer porque no se trata de lo que tengo, se trata de lo que soy. Esa es la que hay. Y así tiene que ser en tu vida. ¿Quién es la persona que vive bajo maldición? Bien sencillo, la que vive bajo apariencia, la que hoy tú la ves con cosas buenas pero su final no es el mismo que el tuyo. Por eso es que tú no te puedes desesperar, porque hay gente que allá afuera solo es capota y pintura. Y yo no le deseo mal a nadie, pero eventualmente la verdad siempre sale a la luz. Y para Dios, el bendecido y el que vive bajo maldición, no se ve hoy, se ve en el futuro. Lo que pasa es que el que no entiende esto, juzga su bendición por lo que tiene hoy. ¿Cuál es la prueba? Jesús se sale de su camino porque ve una higuera. Dice la Biblia que había una higuera que tenía buenas hojas, bien bonita. Y Jesús le dio hambre y se salió del camino a buscar algo que comer. Y la Biblia aclara que no era tiempo de higos. Pero si era tiempo de higos porque fue a buscar algo de comer. Porque en aquellos tiempos, la higuera sacaba una bellotita que tú podías comer. No era el fruto completo, pero podías comer algo. Y Jesús se sale del camino porque había aquella higuera que tiene hojas frondosas. Y cuando llega allí, no encuentra nada. Y si no encontró la bellotita, la semillita, no iba a tener fruto. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Mira qué interesante. Él no la bendijo, él no dijo, vas a prosperar. Mañana comemos higos todos nosotros. No funciona así. El higo toma tiempo. Pero si no tienes semillita hoy, no vas a producir nada. Puedes tener buenas hojas. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Y al otro día, cuando los discípulos fueron, la encontraron seca desde la raíz. Tomó un día completo para que se viera que estaba maldita. La bendición y la maldición no se vende un día para otro. Toma tiempo. ¿Por qué Jesús maldice a esa higuera? Porque Jesús se molestó, entre muchas cosas que pudiéramos explicar, de que una higuera pareciera que tenía fruto y sacara a la gente del camino para llegar a un lugar donde no había fruto. ¿Cuántas veces tú te has salido del camino siguiendo cosas que cuando te das cuenta después no dan fruto porque eran capota y pintura nada más. Alguien que está en maldición es aquel que hoy parece y mañana tú vas a ver que un día para otro desaparece y no es, pero el bendecido. No tan solo Él, sino sus generaciones a través de los tiempos. Tú los ves que pasan altas y pasan bajas, pero el Dios Todopoderoso les asegura que su final es mejor que el principio. Y eso es lo que tú tienes que creer en el día de hoy. No te dejes llevar por lo que tienes o por lo que no tienes, por la dificultad que estás viviendo. No te dejes llevar por nada de lo que estás experimentando. Hoy es el día de tu creer. Hoy es el día de tu declarar la palabra. Y hoy es el día de tu decir, pronto voy a dar fruto hoy es el día de tú decir sabes que yo voy a vivir feliz voy a vivir contento por lo que dios ha hecho en mi vida sabiendo que en su tiempo voy a dar fruto y mi fruto no se va a perder habrá alguien que lo crea cuál es la otra parte para orar la otra parte de este mensaje es que ahora que entiendes eso hay que hacer cosas Ahora hay que perseguir cosas que Dios promete que son de bendición para tu vida. Ahora hay que hacer cosas que Dios dice: persíguelas y hazlas, y hazlas como nadie las hace. Decide escoger ahora prosperar. Porque yo he puesto delante de ti todo esto. Deuteronomio, capítulo 30. Así lo dice. Dios le dice, lo lee luego en su casa. Dios le dice: Sabes que te voy a llevar a un sitio de bendición, de abundancia. Solo te pido que me sigas a mí. Y le dice al final de esos versos le dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Toma decisiones ahora para tú comenzar a prosperar. Escoge las cosas que vas a perseguir. Mateo capítulo 6. El Señor Jesús le dice a sus discípulos y a todos los que están a su alrededor, mira los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo que los gentiles buscan, a ustedes les va a buscar, a ustedes se le va a añadir. Así que ahora que yo entiendo quién soy, si sí puedo perseguir ciertas cosas que Dios ha prometido en su palabra, que va a traer manifestación de esa bendición sobre mi vida. Ahora sí lo puedo entender. Y hay cuatro cosas para orar, que Dios dice en su palabra que tú tienes que buscar siempre, número uno, su presencia. Si hay algo que tú tienes que perseguir todos los días de tu vida, es su presencia. Si hay algo que tú tienes que buscar todos los días de tu vida, donde quiera que tú estés, es su presencia, porque él está contigo en el desierto, pero te va a acompañar a la tierra prometida y tienes que verlo en el desierto en el maná y tienes que verlo también en la tierra prometida cuando hay fruto, cuando la tierra fluye leche y miel. Tienes que perseguirlo a él todos los días. No debe levantarse nadie de los que está aquí en este lugar hoy vivo sin que tú levantes tus manos y digas gracias, Dios, que tú me diste un día nuevo. Gracias, Señor, porque otros no cruzaron esta noche Anoche otros no pasaron Y yo estoy aquí Gracias Señor Porque estoy en este lugar Gracias porque tú Me has dado la vida Si hay algo Que tú tienes que perseguir Es la presencia de Dios Día a día Más allá que simplemente Venir un servicio ser, Venir un servicio El complemento A lo que tú haces En tu casa A lo que tú haces En tu hogar Todas las mañanas Todas las semanas Todos los días Cuando oras Cuando te arrodillas Cuando lees la Biblia Cuando meditas en Él Cuando sacas un momento Y apagas el televisor Y le dices Señor Señor, háblame, quiero oírte a ti, quiero que hables a mi corazón y comienzas a conectarte con Él. Oiga bien, nadie puede pensar que va a prosperar a la manera de Dios si realmente no lo busca a Él de todo corazón. Solo aquel que le está pidiendo, muéstrame el dinero, muéstrame que yo estoy haciendo bien, esa persona pierde de vista toda su vida. Pero el que decide perseguirlo a Él, créame cuando le digo, la Biblia dice que estas bendiciones te van a alcanzar. Donde quiera que tú vayas, porque mientras yo lo persigo a Él, las bendiciones de Él me siguen a mí todos los días. Número dos, tenemos que perseguir el reino de Dios. ¿Qué es perseguir el reino de Dios? Mateo 6 lo dice: Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son añadidas. Cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos de la salvación ni de los cielos, hablamos de la manera de operar de Dios. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, amigo y amiga que estás aquí, tienes que saber que tú cambiaste de sistema de gobierno. Naturalmente vives en Puerto Rico, pero en el mundo espiritual hay unas leyes diferentes que te gobiernan. El puertorriqueño que se muda para la Florida y quiere seguir siendo igual que acá no funciona. No, no sirve. Las cosas ya son diferentes. A ver, el que cree que allá puede ponérsele guapo un guardia. Cuando ese biombo prende, allá, primero que lamentablemente nuestra policía acá en Puerto Rico no tiene los mejores equipos. Muchas veces, muy triste. O Esa es la realidad, todo el mundo lo sabe. Aquí tengo un teniente, no tiene los mejores equipos. Lamentablemente, por la razón que sea. Ese es el punto. Pero cuando allá uno de esos sheriffs prende el biombo, hermano, créame, usted puede tener el carro que sea y el carro de él te va, te va a alcanzar. Y cuando se baja esa persona allí y en esa computadora pone tu, allí la computadora, no tienen que llamar, eso es allí la computadora allí, ¡pap, allí! Aparece todo el expediente. Aparece todo. Y cuando, te, mire, yo veo aquí gente grabando a los policías de aquí, Poniéndosele guapo a la gente. digo, pero ¿qué, qué, ¿qué se creen? Allá, allá no funciona. No. Y tratan de hacer allá las cosas como. Y tomo ese ejemplo, pero allí en todas las cosas. A mí me paró un guardia en Dallas, Texas. Allá me paró. Era, estaba en una zona de 35, iba a 50. No me di cuenta porque para Colmo las carreteras son tan buenas que poner 35 en esa carretera, a ellos los debe multar, no a mí. Entonces, ya iba tarde. Y de momento estoy con mi esposa, iba tarde para el hotel para poder cambiar, bañarme, para ir para donde tenía que predicar. Y, y de verdad que me envolví en la carretera porque no conozco la carretera, no vivo en Texas, no sabía realmente para dónde iba y seguí. Y de momento sale ese biombo. Y me paro, me detengo y, y mira hermano, para mí todo el mundo es grande, porque yo lo que mío son cinco, ¿verdad? 5-5 y se para este hombre ahí así. Y me habla. Your license. Entonces, ¿qué yo dije? Yo pensé dentro de mí. Le va a ver si que no hablo español. Él habla inglés, perdón, le dijo, no English, no English, no English. No English. No English. Mentí, pero yo no, no English. Yo ya a lo sí, mejor sí. tipo me da pena. Y sí, me dijo, sí. yo también hablo español también. La licencia. No hay forma de salvarse. No hay forma. Pues, ¿qué me queda? Ay, esto con las manos aquí al frente. ¿eh? Por si acaso. Bueno, las manos en el guía. Aquí. Entonces, ¿qué me queda? Me quedó tratar de apelar a la misericordia. Mire, perdone, pero es que no vivo aquí. No, no, que no, no sé. No, de, no, no me di cuenta. No vivo aquí. No soy de aquí. No, no, no vivo aquí. En Puerto Rico le enseñaron a leer. ¿Por qué usted dice eso? ¿Qué dice el letrero 35? No funciona. La cosa es diferente. O sea, el sistema es diferente. Entonces, ¿por qué yo te digo eso? Tratamos de vivir en un lugar como si estuviéramos en otro. Lo mismo pasa a los que vienen de allá para acá. Los empresarios que vienen de allá para acá. Tienen que entender que la palabra preferida de nuestro gobierno es mañana. Los permisos te los van a dar, ¿sabes cuándo? Mañana. Tranquilo, relax, estás en una isla. Don't worry, be happy. Vuelves mañana. ¿Y cuándo van a estar los permisos? Mañana, mañana. Y ellos no pueden entender que aquí tenemos las vacaciones más largas del planeta, en las navidades, y que... No, es mañana. Entonces, si tú no te acostumbras a la, al lugar donde estás y trabajas con la cultura, trabajas, no, no funciona. Así nos pasa en el reino de Dios. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, ya tú no operas bajo las mismas reglas. Tú tienes que operar de otra manera en tu mente. Tienes que saber que lo que te funcionaba antes ya no te va a funcionar en este momento. Tienes que saber que la forma de trabajar es diferente. Y todos los días tú tienes que perseguir sí, 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 la sí. manera de Dios, encontrarla, conocerla. Tercero, si algo la Biblia te pide que persigas toda tu vida, Proverbio sí, sí. está lleno de esto. Sí. Es la sabiduría. Persigue sí. sabiduría. Persigue sabiduría. Dice la Biblia: compra la sabiduría sí, y no la venda. Sí, sí, Busca sí, conocimiento. Wow. Persigue la sabiduría. Estudia. Prepárate. Conoce más. Estudia. Sí. Edúcate. Ajá, sí. Sigue creciendo. No busques más educación. Solo por tener un diploma. Un diploma no te va a dar. La bendición que te puede dar Dios, pero vas a necesitar sabiduría. Porque el día que Dios te prospera, necesitas la mente correcta para poderlo manejar. Necesitas los pensamientos correctos para saber tomar decisiones. Hay que perseguir sabiduría, 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 sabiduría. Invertir en eso. Hay gente que viene a pedir mi oración para que yo ore. Porque van a tomar un examen. Ya la pregunta que yo hago: Estudiaste. Porque si tú vienes a pedir que yo ore por ti, y tú no has estudiado. Esa es como que la linda. No. Lo único que el Espíritu Santo va a hacer es sacar lo que tú has metido allá adentro. Así que estudia. Y yo puedo orar para que Dios te dé paz, te dé la fortaleza, para que no te pongas nervioso, no te pongas nerviosa. Y entonces todo lo que estudiaste allí de resultado. Pero si tú no buscas sabiduría, nunca tendrás mejores resultados. Número cuatro busca relaciones correctas en tu vida. Persigue las relaciones correctas. Deja que Dios te identifique quiénes son esa gente. Hay una historia de una mujer que se llama Noemí, tenía dos nueras. Lamentablemente en el lugar en el que se encontraron llegó un tiempo de hambre, de necesidad, de problema y su esposo murió y sus dos hijos murieron. Se quedaron tres mujeres viudas. Naomi no tenía nada que ofrecerle a sus nueras. Así que un día la reunió y le dijo, "Váyanse de este lugar. Regresen a sus casas." Dice la Biblia que Orfa decidió regresar a su casa y no sabemos más de ellas. Simplemente se dice que por causa de lo que del matrimonio de Orfa eventualmente fue la generación de gigantes que salieron en contra del pueblo de Israel. Pero se fue. Pero había una muchachita que se llamaba Ruth y esta muchacha Ruth le dijo a Noemí: Tú no tienes nada que ofrecerme hoy. Es verdad, no me puedes dar un marido. No tienes dinero, no tienes nada, pero yo sé que tú eres alguien especial. Y aunque hoy no me puedes ofrecer nada, yo voy a seguir contigo. Porque el bendecido sabe que es a través de los tiempos que Dios te va a prosperar. Y ella le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esas dos muchachas comenzaron a caminar, una vieja y una joven, sin nada. Y cuando llegó al pueblo, dice la Biblia, que Ruth comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar, se iba al campo. Trabajo que hacían los hombres. Y un día desde la ventana, un hombre rico, próspero, importante de la ciudad, vio a esa muchacha. Combinación perfecta. Joven y trabajadora. Y la vio desde lejos y se enamoró de ella. La mandó a buscar. La puso en un lugar de prominencia, le entregó toda la herencia, toda la riqueza, redimió toda la casa de Naomi de Noemí. y cuando aún Ruth eventualmente dio a luz, dice la biblia que en Naomi sus pechos comenzaron también a producir leche. Imagínate, lo que te demuestra es que la relación correcta en tu vida a largo tiempo va a producir. Si te conectas con la gente incorrecta, al largo tiempo terminarás mal. Pero si te conectas con la gente correcta y persigues las relaciones correctas, te darás cuenta que en el tiempo de Dios, Dios te va a prosperar de una manera poderosa. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie en esta hora.